Hola hermosos, ¿cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a este pequeño vídeo de comentarios varios en los que os voy a contar brevemente. Ahí está Misterio, ¿cómo estás Misterio? Bueno, como veis estamos subiendo pocos vídeos, hacemos un directo cada semana, una semana en casa de Bernardo Roldán, Orden del Tiempo, y otra semana aquí. Este jueves toca el directo aquí. Y poco más, ¿vale? No estamos subiendo más. Estamos a tope con el podcast. Ya se ha visto, los sábados a las 3 en iVoox. Tenéis un nuevo programa lleno de historias, cositas varias. Y bueno, pues poco más. Hemos hecho un par de colaboraciones con Espacio Paralelo en su canal de Twitch. Echar un vistazo. Hemos hecho un par de charlas muy interesantes estos dos sábados. Y por cierto, darle las gracias a Jorge, a María Ángeles y a Laura por esta última charla que tuvimos sobre astrofísica y estas cuestiones que tanto me gustan a mí y que, bueno, pues estuvimos casi 3 horas ahí echando un buen rato y que merece la pena que paséis a verlo. A ver si puedo traeros un extracto aquí al canal. Y poco más, amigos, estamos dando un cambio al canal en el sentido de que no me apetece mucho seguir dándole bola al tema del misterio más paranormal, si se puede decir así. Para hacer un vídeo de, no sé, de cualquier misterio ya visto mil veces, pues no me apetece. No me apetece andar reaccionando a aquellos vídeos de estos grupos fantásticos que hacen tantas investigaciones y encuentran tantas cosas, porque son terriblemente malos y no apetece. Le hice 40 o 42 vídeos, no voy a hacer ninguno más. Es aburridísimo darle bola a esta gente, es que son muy malos. Entonces tragarte el vídeo para luego editarlo y ya se ven los dos últimos que las ganas son pocas. Así es que nos vamos a transformar un poquito en el sentido de que me apetece más la ciencia, la historia y todas estas cuestiones, ¿no? Así que probablemente, no sé, seguirá siendo Misterio 51 Radio o Misterio 51 Ciencia, pero si hacemos alguna cosita así más en plan vídeo, cuando encuentre el camino, pues será en esa línea. En esa línea. Y ahora tengo aquí una foto de las supuestas momias de Nazca, porque Maussan no pierde la oportunidad de metérsela al que, o sea, es que te agachas y te la mete a la que puede. Entonces, bueno, vamos a hablar en el podcast esta semana un poquito de los misterios de Nazca, más que de las momias en sí, ¿no? Tenemos Ica, tenemos las líneas, aquellas fantásticas que se ven desde el aire. Entonces, Nazca es algo más que lo que quieren hacer ver este tipo de farsantes. Y este es un trozo de un documental del History Channel, que es que te lo ves y da hasta pena, ¿no? Hasta pena. Fijaos que es que se supone que a este matojo de yeso y de mezcla entre tejidos antiguos y pegamento, pues te hacen creer que hay algo ahí, ¿no? Y bueno, es que ves el documental y es poco más que el descubrimiento del siglo. Nada más lejos de la realidad, y lo contaremos este sábado en el podcast. Entonces prefiero quizás hacer algún vídeo en esta línea en su momento, cuando encuentre el camino, que andar haciendo el moña. Ya sabéis que luego YouTube es lo que es. Si hablas de historia y de ciencia, o eres extremadamente bueno y conocido, o es imposible. Así es que bueno, iremos poquito a poco de nuevo, reinventando un poco todo y dándole caña al podcast, que es donde más fuertes somos. Y no somos más fuertes porque no le pagamos más a iVoox. Ya os lo he contado más de una ocasión, que cuanto más les pagues, más visibilidad te dan. Y suma y sigue, todo va así. Así es que nada, amigos, un fuerte abrazo. Recordad el podcast esta semana y el directo este jueves con Bernardo Roldán y Mario Luis Martín de La Señal Ciencia y Misterios, aquí en el canal de YouTube. Los últimos directos, ya sabéis, en la pestaña de directos, ahí los tengo. Fuerte abrazo, nos vemos en otro ratito aquí, canal. Y si no, en el podcast. Bye, bye.